Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo otro blog de muchos días en la universidad estudiando medicina. A ustedes les encanta ver este tipo de videos y la verdad yo soy feliz haciéndolos, así que aquí les traigo otro. Y pues realmente es una recopilación de absolutamente todos estos días que he tenido clase, laboratorios y demás, ya que pues digamos que he estado muy ocupada pues estudiando para los parciales, ya se está acercando el cierre del semestre y pues realmente quiero tener buenos resultados. Y pues nada, aquí les grabé un poquito de un laboratorio que tuve, donde hicimos una prueba pues para mirar como una prueba de COMS, que es como para mirar tipos de anemia y demás. Y pues nada, aquí estaba en esa clase que estaba muy feliz porque ya por fin estábamos viendo pues como sangre. Casi todos los laboratorios han sido de pues como ver cosas diferentes, pero ya pues estamos adentrándonos un poquito más al tema pues de la salud, del médico y demás, entonces pues es muy divertido. Y pues nada, aquí ya después salía a clase, tomaba apuntes, estudiaba y demás. Realmente algo muy importante, aparte de estudiar medicina, aunque no crean, también tengo una vida. Así que estos días estuve pues saliendo a cosas que me hacen muy feliz. Así que pues ese día fui a un campeonato de cheers y la verdad estaba muy feliz porque fui a ver mi equipo de mi colegio y bueno, demás. Y pues fui muy feliz. Realmente siento que estas cosas son las que necesitamos para distraernos, porque si no, siento que me voy a volver loca de tanto tema médico, medicina y demás. Bueno, ya después tuve otro laboratorio. Esto fue ya en otra semana, en donde realmente este laboratorio quise grabarlo porque estaba muy feliz, ya que íbamos a ver como las células sanguíneas, todo lo que tenemos en nuestra sangre, todas las células. Y pues aquí estaba sacándole sangre a una compañera. Y pues en este momento intentábamos poner la sangre en la plaquita, pero no podíamos, así que el doctor tuvo que ayudarnos porque realmente no le salía sangre. Y no sé por qué mágicamente cuando él llegó sí le salió el resto de sangre y pues pudimos hacer todo el proceso. Luego acá hicimos como este barrido de la sangre. Las personas que lo sepan hacer no me juzguen, fue la primera vez que lo hacía. Y pues nada, aquí les muestro un poquito el proceso de cómo preparé esta muestra para poder observar todas las células.
Aquí ya tenía lista mi muestra, solamente estaba esperando a que se secara súper bien para poderle aplicar el aceite. Y pues aquí les presumo el quiz que nos hicieron, que me había sacado 5. Y pues ya aquí le estaba poniendo el aceite para poderlo ver en el microscopio. Y así es como se ven nuestras celulitas, díganme si no se ven demasiado lindas. Realmente a mí esto me encanta. Ya después salí de clase, fui a otra clase, estudié, bueno, así es mi rutina. La verdad es que esta semana fue, bueno, estas semanas fueron muy locas, estudiando para el parcial, finalizando el parcial. También hubo el día de la medicina en mi universidad, así que pues eso hicieron como severo presentación. Aquí estaba mi semestre haciendo una presentación para todo el mundo, para que pues nos pudieran observar. La idea es que cada semestre hace como una especie de baile, una especie de barra, y pues la mejor barra gana. Así que pues aquí está mi primer semestre dándola toda para poder ganar. También pues trabajos, proyectos, nos habían puesto como hacer una especie de maqueta de las primeras 3 semanas de gestación, y pues aquí estaba yo haciendo esto como a las 12 de la noche para entregar nuestro trabajo final, que vean que cómo quedó de hermoso. Bueno chicos, esto es como un resumen de mis últimas semanas. La verdad ha sido bastante pesadito, no les voy a decir mentiras. Pero pues nada, aquí estamos sacando adelante el semestre, ya se va a acabar y estoy muy feliz por eso. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho el video. Si fue así, no olviden darle un like, suscribirse. Y de verdad, muchas gracias, porque ya llegamos a los 1000 suscriptores y realmente jamás pensé que íbamos a llegar tan lejos, y pues estoy muy agradecida porque hemos crecido poco a poco y eso me hace muy feliz. Los amo demasiado y nos vemos en un próximo video. Bye.